Ellos me avisan cuando ya vamos al aire, ¿cierto? Buenas tardes, damos comienzo a esta segunda sección del Campeonato Panamericano Sub-20 celebrado en Colombia. Vamos a comenzar con la presentación de los atletas. Tenemos a Braylin Pacheco de la República Dominicana. Aldair Castro Mellado de Chile. Antonio José Vital de Venezuela. Francesco Joel Elizalde Castro de Perú. Otto Félix Oñate Arruajo de Cuba. Henry Esquivel de Guatemala. Carlos Eugene Millen de Estados Unidos. Fabián Maldonado de Puerto Rico. Fabricio Cincenuki de Uruguay. Héctor Andrés Viveros Sánchez de Colombia. Darwin Javier Tinque Cayuca de Ecuador. Andy Rafael Chávez de Ecuador. Juan José Adanaque Sandoval de Perú. Víctor Badur Gómez Cel de México. José Hernández de Guatemala. Steven José Villar Manjares de Colombia. Ronier Martínez de Panamá. Estos son los atletas de la categoría de los 61 kilogramos. Pasaremos a la presentación de los jueces de competencia. Tenemos a Armando de Colombia. Ante ustedes, Jamie Willett Brown de Estados Unidos. Y Doris Marrero de Venezuela. Tenemos como reserva Romina Chan. Camila Chan. Romina Chan. Romina Chan. De Chile. Chile. De Chile. Tenemos al cronometrista. Luz Alejandra Escobar de Colombia. Como marcha Claudia Gallego de Colombia. Thank you.
76 kilogramos. Es el turno de Fabricio Cincunegui, de Uruguay. Restan 20 segundos. No hay alzada para Fabricio. Por falta de tiempo. Permanece la barra en 76 kilogramos. Sigue siendo el turno de Fabricio Cincunegui, de Uruguay. Buen levantamiento para Fabricio. Tiene 2 minutos, por favor, 77 kilos a la barra. Corresponde el turno a Fabricio para su tercer intento, con 77 kilogramos. La barra sube a 82 kilogramos, por favor, 82 kilogramos. Siguen siendo para el levantador Fabricio Cincunegui, de Uruguay. Para Fabricio Cincunegui, de Uruguay, en su tercer intento de arranque. Buena la alzada para Fabricio. Por favor, cargar la barra con 85 kilogramos para Fabián Maldonado, de Puerto Rico. Fabián Maldonado, de Puerto Rico, en su primer intento, con 85 kilogramos. Cambia la rotación. 85 kilogramos corresponden a Juan José Adanaque, de Perú, en su primer intento. Y el movimiento es correcto para Juan José. Por favor, 85 kilogramos para José Hernández, de Guatemala, en su primer intento. José Hernández, de Guatemala.
86 kilogramos, por favor. 88 kilogramos. 88 kilogramos a la barra para el turno de Fabián Maldonado de Puerto Rico en su primer intento de arranque. Cambia nuevamente la rotación, son 88 kilogramos para Juan José Adanaque de Perú en su segundo intento. 89 kilogramos, toma más peso Juan José, 89 kilogramos, por favor, a la barra para Juan José Adanaque de Perú. Y es correcto el movimiento para Perú. Correcto, así que 90 kilogramos. 90 kilogramos, por favor, a la barra para el turno de Aldair Castro Mellado de Chile en su primer intento. 90 kilogramos, Aldair Castro de Chile. No hay alzada, se le agota el tiempo al Dair. Proseguimos con 90 kilogramos. El turno de Fabián Maldonado de Puerto Rico en su primer intento. Estamos esperando por la decisión de los jueces. Movimiento correcto para Fabián de Puerto Rico. Por favor, se mantienen 90 kilos en la barra para José Hernández. José Hernández de Guatemala en su primer intento. La alzada para José Hernández es, esperamos por la decisión de los jueces. Buena la alzada para José Hernández en su primer intento. A la barra, por favor, 91 kilogramos.
y permanecemos en Guatemala con José Hernández para su segundo intento de arranque. José Hernández con 91 kilogramos para su segundo intento. Cambia la rotación. Los 91 kilogramos serán para Juan José Adanaque de Sandoval. Juan José Adanaque Sandoval de Perú con 91 kilogramos. Y la alzada es buena para Juan José de Perú. A la barra, 95 kilogramos. 95 kilogramos será el primer intento de Francesco Joel Elizalde de Perú. Primer intento. Para cambia la rotación. Es el turno de Darwin Javier Tinky Cayuca con 95 kilogramos de Ecuador. Transcurre el tiempo para Darwin Javier Tinky de Ecuador. Y el movimiento es correcto para Darwin Tinky de Ecuador. A la barra se mantienen los 95 kilogramos para Aldair Castro Mellado. Aldair Castro Mellado de Chile en su segundo intento con 95 kilogramos. Y la alzada es buena para Aldair. Buena alzada para Aldair. Se mantiene en 95 kilogramos. Segundo intento de Fabián Maldonado de Puerto Rico. La alzada para Fabián. Esperamos, es buena la alzada para Fabián en su segundo intento con 95 kilogramos. Mantenemos 95 kilogramos para el segundo intento de José Hernández de Guatemala. José Hernández de Guatemala. Showing off, don't wanna have to wait tonight.
el movimiento es nulo para José. José tiene 2 minutos. 2 minutos para José hacer sus correcciones e intentar esos 95 kilogramos de arranque. Resta 1 minuto para José Hernández con 95 kilogramos para su tercer intento de arranque. Hechas las correcciones, buena la alzada para José Hernández de Guatemala. Y a la barra, por favor, 97 kilogramos. 97 kilogramos para Francesco Joel Elizalde Castro de Perú en su primer intento. Y la alzada es buena para Francesco Joel de Perú. A la barra, por favor, 98 kilogramos. 98 kilogramos. Corresponde el turno a Carlos Eugene Millen. Carlos Eugene Millen, de Estados Unidos. 98 kilos for Carlos Eugene Millen from USA. Y la alzada es buena para Carlos Eugene. Por favor, a la barra, 98 kilogramos, 98 kilogramos es el turno, de Francesco Joel Elizalde. Cambia la rotación, 98 kilogramos para Aldair Castro Mellado. Aldair Castro Mellado de Chile. En su tercer intento. Thank you.
La alzada es buena para Aldair Castro. A la barra, por favor. Entro, Manolo, entro yo ahí. Mientras yo la busca. ¿Listo? ¿Cuándo, Manolo? ¿Listo? Puerto Rico, Fabián Maldonado de Puerto Rico, 99 kilogramos para su tercer intento. Levantamiento del deportista es nulo. Nos vamos con 100 kilogramos para República Dominicana. Brayfin Pacheco de República Dominicana para su primer levantamiento. Un abrazo enorme para todos los pesistas de República Dominicana, de Venezuela, de Chile, de Puerto Rico que nos están viendo en este campeonato. 100 kilogramos para el deportista. República Dominicana va a pedir más peso, parece ser. Estamos en su turno. Eso sí. Muy bien, República Dominicana. 104 kilogramos. Pidió 100 kilogramos para Guatemala. Henry Esquivel de Guatemala para su primer intento de la modalidad del arranque. 100 kilogramos. El levantamiento del deportista es válido. 100 kilogramos para Ecuador. Andy Rafael Chávez del Ecuador para su primer levantamiento. Se previene su compañero de equipo Darwin Javier Tinky. Prevenido. 100 kilogramos para Ecuador. Rafael Chávez de Ecuador. ¿100 kilogramos? ¿100 kilogramos? Buena la alzada para Andy Rafael Chávez.
a la barra 100 kilogramos, el turno de Darwin Javier Tinky, de Ecuador. Y la alzada es válida para Darwin Tinky. Por favor, a la barra 101 kilogramo, es el turno de Francesco Joel Elizalde Castro, de Perú. Buena la alzada para Francesco, 101 kilogramo, el turno es de Darwin Javier Tinky. Cambia la rotación, 102 kilogramos, 102 kilos por Carlos Eugene Millen from USA. Buena la alzada. Corresponde el turno a Francesco Joel Elizalde de Perú con 102 kilogramos para su tercer intento. Cambia la rotación. Vamos con Andy Rafael Chávez, de Ecuador, 103 kilogramos. No hay alzada, no es válida la alzada. Mantenemos 103 kilogramos para Darwin Javier Tinky, de Ecuador. No hubo levantamiento para Darwin. 103 kilogramos, el turno de Francesco Joel Elizalde, de Perú, en su tercer intento. Cambia la rotación, el turno de Andy Rafael Chávez, de Ecuador, a su tercer intento.
no hubo alzada, no es válida la alzada para Andy a la barra 104 kilogramos. Para Braylin Pacheco de la República Dominicana. Cambia la rotación, 104 kilogramos, el turno de Antonio José Vital de Venezuela. No hay alzada para Antonio. 104 kilogramos permanecen en la barra y 2 minutos para Antonio José Vital de Venezuela para su segundo intento. Kilogramos para Antonio José Vital de Venezuela en su segundo intento. Movimiento nulo para Antonio José. Tiene 2 minutos para hacer sus correcciones y realizar la tercera alzada de arranque con 104 kilogramos. No completa el movimiento. Pasamos, corresponde el turno a Braylin Pacheco de la República Dominicana.
con 105 kilogramos. Bueno, el movimiento para Braylin Pacheco de la República Dominicana a la barra Henry Esquivel de Guatemala con 105 kilogramos. Esquivel toma más peso. ...105 kilogramos para Francesco Joel Elizalde de Perú en su tercer intento. Y es correcto el movimiento para Francesco de Perú. A la barra, por favor, 106 kilogramos. Segundo intento de Henry Esquivel de Guatemala. Buena la alzada para Henry Esquivel. A la barra, 106 kilogramos para Carlos Eugene Millen de Estados Unidos. 106 kilos for Carlos Eugene Millen from USA. No hay movimiento para Carlos Eugene, que finaliza con 102 kilogramos. 107 kilogramos, por favor. Corresponde el turno a Henry Esquivel de Guatemala en su tercer intento. Toma más peso, Henry, 108 kilogramos. Sigue siendo el turno de Henry Esquivel. Buena la alzada para Henry Esquivel, que lidera la competencia por el momento. A la barra, 110 kilogramos. El turno de Víctor Badur Gómez, de México, en su primer intento.
buena la alzada para Víctor Gémez de México, 110 kilogramos. Nos vamos para Colombia, es el turno de Steven José, cambia la rotación. El turno de Braylin Pacheco de la República Dominicana, con 110 kilogramos en su segundo intento. Cambia la rotación, 111 kilogramos. 111 kilogramos para Braylin Pacheco de la República Dominicana. 110 kilogramos. No hay movimiento para Braylin. Tiene 2 minutos para realizar su tercer movimiento. 111 kilogramos. Sigue siendo el turno de Braylin Pacheco de la República Dominicana. No hay movimiento para Braylin. A la barra, por favor. 112 kilogramos. Es el turno de Otto Oñate de Cuba. 1 kilogramos para Otto Oñate en su primer intento. 112 kilogramos, el turno de Steven José Villar de Colombia.
No hay movimiento para Steven, quien tiene 2 minutos para realizar su segundo intento. ...112 kilogramos... para Steven José Villar Manjares, de Colombia, en su segundo intento. Buena la alzada para Steven. 113 kilogramos a la barra, el turno de Héctor Andrés Vivero Sánchez, de Colombia. Buena la alzada para Colombia. 113 kilogramos. Corresponde el turno a Steven José Villar, de Colombia. Villar tomó más peso. A la barra, 114 kilogramos, por favor. 114 kilogramos para Víctor Badur Gemés Cel, de México, en su segundo intento. Víctor toma más peso, cambia la rotación. Héctor Viveros, de Colombia, a su segundo intento. Cambia nuevamente la rotación, 115 kilogramos, por favor, a la barra, el turno de Ronier Martínez, de Panamá. Panamá toma más peso, 115 kilogramos, Víctor Badur Gémez, de México. Aquí comienzan a pelear las medallas. Es el turno de Víctor Badur Gémez, de México, con 115 kilogramos. No hay movimiento para Víctor. Mientras tanto, con el mismo peso, Steven José Villar, de Colombia, en su tercer intento.
Se culmina el tiempo, no hay alzada para Steven Villar. 115 kilogramos. El turno de Víctor Gémez, de México. Estos jóvenes buscando un lugar en el podio. Víctor Gémez, de México. Baila. Buena la alzada para Víctor, que lidera la competencia por el momento. 116 kilogramos, segundo intento de Otto Oñate, de Cuba. Buena la alzada para Otto Oñate, 116 kilogramos. Héctor Andrés Viveros, de Colombia, en su segundo intento. Cambia la rotación, 117, Ronier Martínez, de Panamá, en su primer intento. Buena la alzada para Ronier, de Panamá, 117 kilogramos, turno de Héctor Andrés Viveros, de Colombia, en su segundo intento. Los jóvenes luchando por las medallas, por un espacio en el podio. No hay movimiento para Héctor, quien tiene 2 minutos para su tercer y último intento. Y buscar permanecer o entrar al podio en el arranque. Son 2 minutos para Héctor Andrés Viveros.
No hay movimiento para Héctor. 118 kilogramos. Es el turno de Otto Oñate. Cambia la rotación, 119 para Ronier Martínez de Panamá. Cambia nuevamente la rotación, 119, Otto Oñate de Cuba. Luchando la medalla de oro a estos jóvenes. No completa el movimiento Otto Oñate. Ya finaliza con medalla de plata y vamos para Ronier Martínez. 120 kilogramos. Ronier Martínez de Panamá. Buena la alzada para Ronier, 121 kilogramos, buscando mejorar ese total de arranque. Para Ronier Martínez de Panamá, en su tercer y último intento. Buena la alzada y de esta forma finaliza el arranque de la sección de los 61 kilogramos. Medalla de oro, Ronier Martínez de Panamá. Medalla de plata, Otto Oñate de Cuba.
Y en tercera posición, Víctor Gémez de México. Los jóvenes tendrán 10 minutos para el calentamiento del envío. Entregarlo todo para vos es recibirte con los brazos abiertos. Hacerlo todo para vos es representar la fuerza de un continente. Darlo todo para vos es hacer historia juntos. Porque si el mundo está en nuestras manos, está en las mejores. Equipo Voluntarios. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Sabemos lo que el mundo espera de nosotros. Nacimos para transformar lo que conocemos en lo que queremos. No vivimos por presión, sino por pasión. Y entendimos que el premio de competir es compartir. Así que, si el mundo está en nuestras manos, está en las mejores. Hoy es nuestro momento de demostrarles que estamos hechos de juventud, que cuando pierde no se derrota. Y cuando gana, no se detiene. Por eso, nuestro primer paso hará historia. Nuestra historia, la de nuestros países, la de nuestro continente, la de una hermandad panamericana que vaya por todo, que no conozca barreras y que asuma el poder de la diferencia. Porque ser distintos nos hace únicos. Vamos a cambiar el mundo y vamos a hacerlo ya. Vamos a marcar la historia y vamos a hacerlo aquí. Vamos a ser grandes y lo vamos a hacer hoy. Vamos a darlo todo y todo será por vos. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021.
Mariana, Caterín, Rigoberto, Robert, Juan Sebastián, Ingrid, Josimar, Oscar, Jerry, Carlos. Todos ellos y los que vienen detrás somos parte de Colombia Tierra de Atletas, la plataforma del Ministerio del Deporte para consolidar al país como un semillero de deportistas. En el deporte colombiano nos mueve un gran reto: resiliencia, empatía, trabajo en equipo, optimismo. Hoy, el mundo habla de nosotros. Y vamos por más. Colombia, tierra de atletas. Ministerio del Deporte. Hoy vamos a hablar de besos. Pero no de cualquier beso. Vamos a hablar de estos besos. De estos que son capaces de hacer llorar al que los recibe y al que los mira. Estos que se ganan no en unas citas ciegas, sino con esfuerzo, sudor, entrega, talento. Estos que no se dan a escondidas, sino frente a miles que luego aplauden. Estos besos que se ganan saltando, corriendo, pegando, jugando. Besos de récord mundial, besos de salto largo, besos de ring, besos de sacrificio. Besos que realmente nos enamoran y nos hacen grandes. Así que si eres uno de esos deportistas colombianos que quieren dar su primer beso a una medalla, ha llegado el momento de enamorarte perdidamente del deporte. Ha llegado Colombia, tierra de atletas. El programa nacional de Coldeportes que arrancará en el Pacífico colombiano y luego se irá extendiendo por todo el país buscando a los mejores jóvenes talentos para prepararlos, acompañarlos y ayudarles a alcanzar su primer beso deportivo. Colombia, tierra de atletas, Misión Pacífico 2019. Porque enamorarse del deporte es enamorarse de un mejor futuro para Colombia. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez lo imaginaste? Llegar a la meta nos exige disciplina, esfuerzo, sacrificios y, sobre todo, concentración. Un verdadero campeón nunca pierde la concentración, se visualiza, lo imagina y lo consigue. ¡Concéntrate! Sabes que puedes hacerlo. En algunas ocasiones es difícil, pero no te puedes distraer. Motívate, lucha por eso que tanto quieres lograr. Sé responsable, ve tras ese podio, que la concentración y la prevención sean tus coequiperos. ¿Quieres ser un campeón de la vida? Mentalízate y ve por tus objetivos. Es un orgullo para Colombia y para el Ministerio del Deporte saber que la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas ha incluido en el Salón de la Fama a Mabel Mosquera, Juan Romero y Diego Salazar. Sus logros como atletas, pero también como seres humanos, enaltece la labor de esta Colombia tierra de atletas. Felicitar a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas también, al Comité Olímpico Colombiano y a todas las personas, entrenadores, metodólogos y fisioterapeutas que han estado alrededor de ellos para conseguir este logro. Seguiremos apoyando.
Estamos listos para comenzar con el envión. 95 kilos en la barra. Sería el primer intento de Fabricio Cincunegui de Uruguay. No hay movimiento para Fabricio. Tiene 2 minutos. Válido, válido. Bueno, el movimiento para Fabricio Cincunegui. Dos minutos para su segundo intento con 96 kilogramos. 100 kilogramos, por favor. 100 kilogramos. El turno de Fabricio Cincunegui de Uruguay. Esperando la decisión de los jueces. No hay alzada para Fabricio, quien tiene 2 minutos para su tercer intento. Fabricio Cincunegui de Uruguay para su tercer intento.
no hay movimiento para Fabricio. Por favor, se prepara a la barra Fabián Maldonado con 108 kilogramos. Fabián toma más peso, 108 kilogramos, el turno de Juan José Adanaque, de Perú. Debe estar preparado Aldair Castro. Ocho kilos, Juan Adanaque. Buena la alzada para Juan. A la barra 109 kilogramos, 2 minutos para Juan José Adanaque de Perú. Cambia la rotación, 110 kilogramos. Aldair Castro Mellado de Chile. 110 kilogramos para Aldair Castro. Buena la alzada para Aldair. A la barra, 111 kilogramos, 2 minutos para Aldair Castro, de Chile. Aldair toma más peso, 112 kilogramos, el turno de Fabián Maldonado de Puerto Rico a su primer intento. Debe estar preparado Juan José Adanaque de Perú. Buena la alzada para Fabián. 112 kilogramos corresponde el turno a Juan José Adanaque de Perú en su segundo intento. Preparado Fabián Maldonado.
buena, la alzada para Juan José de Perú. A la barra, por favor. 113 kilogramos. 2 minutos para Juan José Adanaque de Perú. Kilogramos. Siguen siendo para Juan José. 115 kilogramos. Cambia la rotación. 116 kilogramos, por favor. El turno de Aldair Castro Mellado de Chile a su segundo intento. Aldair Castro Mellado. Debe estar preparado Fabián Maldonado. Y es bueno el movimiento para Aldair. A la barra, por favor. 116 kilogramos. Fabián tomó más peso. 116 kilogramos. Es el turno de Juan José Adanaque Sandoval de Perú a su tercer intento. Para Perú. No hay alzada para Juan José de Perú, que finaliza con 112 kilogramos. Por favor, 117 kilogramos para Fabián Maldonado de Puerto Rico en su segundo intento. No completa el movimiento Fabián Maldonado, que tiene 2 minutos para hacer correcciones y realizar su tercer intento. Kilogramos en la barra. Debe estar preparado Braylin Pacheco, de la República Dominicana. Just
Fabián Maldonado de Puerto Rico con 117 kilogramos para su tercer intento. No completa el movimiento Fabián, que finaliza con 112 kilogramos. A la barra, por favor, 118 kilogramos. Corresponde el turno a Braylin Pacheco, de la República Dominicana, en su primer intento. Debe estar preparado Francesco, de Perú. Buena la alzada para Braylin de la República Dominicana, 119 kilogramos, 2 minutos para Braylin Pacheco. Preparado Francesco Joel, 120 kilogramos, cambia la rotación. Es el turno de Francesco Joel Elizalde, de Perú, en su primer intento. Buena la alzada para Francesco, 121 kilos, 120 para José Hernández de Guatemala en su primer intento. José Hernández de Guatemala con 120 kilogramos, su primer intento de envión. Esperando la decisión de los jueces. Buena la alzada para José Hernández, 121 kilogramos. Elizalde toma más peso. A la barra, 121 kilogramos para José Hernández de Guatemala.
toma más peso, José. A la barra, por favor, 121 kilogramos, Aldair Castro Mellado, de Chile. La alzada es buena para Aldair, 122 kilogramos, por favor. A la barra corresponde el turno a Braylin Pacheco de la República Dominicana. Segundo intento de envión. Y la alzada es buena para Braylin Pacheco de la República Dominicana, 123 kilogramos. 2 minutos, toma más peso. La República Dominicana toma más peso. Cambia la rotación. 125 kilogramos para Rafael Chávez de Ecuador en su primer intento. Y la alzada es buena para Andy Rafael. A la barra, por favor, 125 kilogramos. Corresponde el turno a Francesco Joel Elizalde, de Perú, en su segundo intento. Y la alzada es buena para Francesco. A la barra, por favor, con el mismo peso de 125 kilogramos, José Hernández de Guatemala en su segundo intento. Tomorrow, just talk to me.
Y el movimiento es bueno para José Hernández a la barra 125 kilogramos para Braylin Pacheco de la República Dominicana en su tercer intento. No completa el movimiento Braylin, que finaliza con 122 kilogramos como su mejor envión. 126 kilogramos, tercer intento de Francesco Joel Elizalde de Perú. Cambia la rotación para Darwin Javier Tinky de Ecuador en su primer intento. Bueno, el movimiento para Darwin Tinky de Ecuador, 128 kilogramos, 2 minutos, sigue siendo Darwin Javier de Ecuador el levantador. Debe estar preparado José Hernández. Cambia la rotación, 128 kilogramos para José Hernández de Guatemala en su tercer intento. José Hernández, tercer intento de Guatemala. Buena la alzada para José. A la barra 129 kilogramos para Andy Rafael Chávez de Ecuador en su segundo intento. No completa el movimiento.
a la barra, por favor. 129 kilogramos. Para Francesco Joel Elizalde Castro, de Perú, en su tercer intento. Buena la alzada para Elizalde de Perú, 129 kilogramos, 130 kilogramos para Carlos Eugene Millen de Estados Unidos, 134 Carlos Eugene Millen from USA, first attempt. La alzada es buena para Milen, 130 kilogramos. Corresponde el turno a Andy Rafael Chávez, de Ecuador, en su tercer intento. El alzada es buena para Chávez, 131 kilogramos, el turno de Darwin Javier Tinky de Ecuador en su segundo intento. La alzada es buena para Darwin Tinky de Ecuador, 132 kilogramos, 2 minutos para Darwin Javier Tinky de Ecuador, tercer intento. Toma más peso. Ecuador cambia la rotación, 135 kilogramos. Primer intento de Henry Esquivel de Guatemala. Guatemala toma más peso. A la barra, Carlos Eugene Millen. Carlos Eugene Millen,
Second attempt, 135 kilos. 135 kilos. Para Carlos Eugene Millen de los Estados Unidos. Buena la alzada para Carlos, 135 kilogramos, tercer intento de Darwin Javier Tinky de Ecuador. Darwin Javier Tinky de Ecuador a su tercer intento. Es bueno el movimiento para Darwin de Ecuador. A la barra, por favor, 137 kilogramos para Antonio José Vital de Venezuela en su primer intento. Es buena la alzada para Antonio José. 138 kilogramos a la barra. Tiene 2 minutos para su segundo intento. Antonio José Vital de Venezuela. Tomó más peso. A la barra. 138 siguen siendo, creo. Pero para Carlos Eugene, si no me equivoco. Exactamente, 138. Toma más peso Carlos Eugene también. 140 kilos a la barra. El turno corresponde a Henry Esquivel de Guatemala en su primer intento. Esquivel toma más peso. 140 kilogramos. El turno de Héctor Andrés Viveros de Colombia. Héctor toma más peso. Víctor Badur Gómez
de México a su primer intento con 140 kilogramos. Víctor toma más peso. 140 kilogramos, corresponde el turno a Steven José Villar de Colombia. A la barra, Villar de Colombia. Con 140 kilogramos. Bueno, el movimiento para Steven José de Colombia en su primer intento. 140 kilogramos, 140 kilos for Millen. Carlos Eugene Millen from USA. Debe estar preparado Héctor de Colombia. Buena la alzada para Carlos. A la barra, 141 kilogramos para Héctor Viveros de Colombia en su primer intento. Debe estar preparado Antonio de Venezuela. Buena la alzada para Héctor de Colombia en su primer intento. 141 kilogramos, por favor. El turno de Antonio José Vital de Venezuela en su segundo intento. No hay movimiento para Antonio José. Tiene 2 minutos para completar su tercer intento con 141 kilogramos. Antonio José Vital de Venezuela.
No hay movimiento. 142 kilos, por favor, 142 kilogramos para Henry Esquivel de Guatemala. Bueno, el movimiento para Henry Esquivel, 142 kilogramos permanecen en la barra para el segundo intento de Héctor Andrés Viveros de Colombia. Cambia la rotación. Primer intento de Otto Oñate de Cuba. No completa el movimiento. Mientras tanto, 143 kilogramos. Primer intento de Víctor Badur Gémez de México. Cambia la rotación. 143 son para Henry Esquivel de Guatemala. En su segundo intento. Henry Esquivel de Guatemala. Guatemala toma más peso. Son 143. El turno de Otto Oñate de Cuba a su segundo intento. No hay movimiento para Otto. No completa el movimiento. En 2 minutos, Otto Oñate. Para hacer el tercer intento de envío. Debe estar preparado Víctor Gémez. Otto Oñate de Cuba en su tercer intento con 143 kilogramos.
no completa el movimiento. A la barra, 144 kilogramos para Víctor Badur Gémez de México. Buena la alzada para Víctor. A la barra, 145 kilogramos para Ronier Martínez de Panamá. Cambia la rotación. 146 kilogramos, 145 para Steven José Villar de Colombia. No hay alzada para Steven. Tiene, mientras tanto, 145 para Héctor Andrés Viveros de Colombia en su segundo intento. No completa el movimiento. 145 el turno de Steven José Villar de Colombia en su tercer intento. Jóvenes luchando por permanecer en el podio. No hay movimiento, finaliza el envión con 140 kilogramos. 145 kilogramos, tercer intento de Héctor Andrés Viveros de Colombia. Debe estar preparado Henry Esquivel. Showing off, don't wanna have to wait tonight.
Y es bueno el movimiento para Héctor. 146 kilogramos para Henry Esquivel. Debe estar preparado Ronier Martínez. Buena la alzada para Henry Esquivel, 147 kilogramos, el turno de Ronier Martínez, de Panamá. Panamá toma más peso, el turno, no puede subir más Panamá. 147 es el turno de Panamá. Transcurre el tiempo de Panamá. Restan 30 segundos para el atleta Ronier Martínez de Panamá. Buena la alzada para Ronier, 147 kilogramos, Víctor Badur de México, Víctor Badur Gómez en su segundo intento. Debe estar preparado Henry Esquivel. No hay movimiento para Víctor. 147 kilos, mientras tanto, para Henry Esquivel de Guatemala, en su tercer y último intento. Cambia la rotación. 147, Víctor Badur Gómez de México, en su tercer intento. México toma más peso, cambia la rotación, 148 para Ronier Martínez de Panamá. Panamá toma más peso, cambia la rotación, 148 Henry Esquivel de Guatemala en su tercer intento. Luchando la medalla de oro. Henry Esquivel, a la barra.
No hay movimiento para Henry. A la barra 148 kilogramos para Víctor Gémez de México. Debe estar preparado Ronier. Buena la alzada para Víctor. 150 kilos a la barra. 150 kilos a la barra para Ronier Martínez. Ronier luchando por esa medalla de oro. Ronier Martínez de Panamá. Buena la alzada para Ronier, que queda en primer lugar, 151 kilogramos a la barra, para el tercer intento de Ronier Martínez. Por favor, 152 kilogramos para Ronier Martínez. De Panamá. Ronier Martínez en su tercer intento de Panamá con 152 kilogramos.
y se corona Ronier Martínez como el campeón absoluto de la sección de los 61 kilogramos masculino. De esta forma finalizamos las alzadas de esta sección. En unos minutos vamos a la premiación. Vamos a la premiación de la categoría de los 61 kilogramos masculinos. En el arranque, la medalla de bronce para Víctor Badur Gémez de México. Medalla de plata para Otto Oñate de Cuba. Y la medalla de oro para Ronier Martínez de Panamá. Estos son los atletas. Vamos a la premiación del envión. Medalla de bronce. Henry Esquivel, medalla de bronce en el envión de Guatemala. La medalla de plata para Víctor Badul de México. Y la medalla de oro para Ronier Martínez como campeón absoluto de Panamá. Pasamos a la premiación del total. Total 61 kilogramos. Medalla de bronce para Héctor Andrés Viveros de Colombia. Medalla de plata para Víctor Badur Gémez de México. Y la medalla de oro para Ronier Martínez de Panamá. Vamos a escuchar
en unos segundos las notas del himno de Panamá.